Hola. Hola. Lightspeed Spanish. This is podcast number 36 for Advanced Intermediate. Advanced Intermediate. Mm-hmm. And today we are dealing with the verbs of movement, I suppose, and descriptions of movement as suggested by Respondon from YouTube. Hola, Respondon. Hola. Okay. Bueno, Cintia, ¿qué tal? Estoy muy bien. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Ya has comido? Ya, ¿no? He comido. Sí. He comido mucho. Wow. ¿Por qué has comido mucho? Porque tenía mucha hambre y he comido. Y no debería comer con mucha hambre porque yo devoro cuando tengo mucha hambre. Como. Sí. Uh-huh. Sí. ¿Y qué has comido? Ensalada, mucha ensalada he comido. Y había. Seitán. Y hamburguesas vegetarianas. Bueno, media, me he comido media. Seitan no es Satanás. Seitan, no es Seitan. No, es Seitan, es como tofu, similar a tofu. Es japonés, creo. Y couscous. Couscous. Uh-huh. Integral. Sí. Por eso sí. Tenemos esa sensación, es el couscous. Porque sigue como creciendo en el estómago, couscous, hinchándose, sí. ¿No? Pero muy rico. Sí, bien. Bueno. Excepto pan, porque Gordon ha puesto en la mesa pan congelado. Estaba congelado. Y estaba congelado pan? Y no. No, gracias. No. Me comí un poco. Ah, qué bremestre. Sí. Bueno, ¿y cómo estás tú? Bien, muy bien. Muy bien aquí. Hace un poco de calor. Hace ahora, calor, ¿no? Sí. Y no podemos poner el ventilador porque hace mucho ruido. Entonces vamos a sudar un poco, luego entre un poco de podcast. Bigote. Sí. Bigote de sudor. Sí. Vete leche, ¿no? Ok. Bueno, Cindia. Los verbos de movimiento. Sí. Típicamente son verbos reflexivos. Típicamente. Pero no siempre. Si estás. Si estamos hablando del andar, cuerpo. Correr. Sí. Luego vamos a hablar de eso, porque yo tengo preguntas y confusiones. Vale. ¿Vale? ¿Has dado el botón? No. Pero primero lo que vamos a hacer. Vale, 9 minutos, ¿no? Vamos a pasar por una lista que tengo aquí de Respondon, ¿vale? Vale. De cosas. Vale. Vale. Entonces, ¿cómo se dice to kneel down? To kneel down, as in like to ask for matrimony. No. Arrodillarse. 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 Ajá. O podrías decir ponerse de rodillas. Ponerse de rodillas, sí. Vale. ¿Hay una diferencia? No. Ok. To kneel o to kneel down, supongo, ¿no? Sí. Es igual. Ok. Y to tie your shoelaces. Atarse los cordones. Vale, entonces reflexivo, ¿no? Sí, to tie oneself the shoes. ¿Sí? Entonces, para decir to kneel down, to tie your shoes. Arrodillarse para atarse los cordones. Vale, sí. Entonces, laces son cordones, ¿no? Y el verbo es atarse. Atarse. Vale. Ok, bien. Ahora, algo súper moderno y corriente. Huddle together. Para just to take a selfie. I would say juntarse para sacarse una foto. Juntarse. Mm-hmm. Sí. Para sacarse una foto o un selfie. Un selfie. Un selfie ahora. Es que supongo que aquí en España será selfie, ¿no? Un selfie, sí. Sí. Mm-hmm. Vale. Muy bien. Muy bien. Ahora. Shake hands with somebody. Estrecharle la mano a alguien. Un poco complejo, ¿no? Why? Estrecharle la mano a alguien, ¿no? Sí. Entonces, esa frase usa el pronombre redundante. Le estreché la mano, sí. Ajá. Sí, porque es sí, darle algo a alguien, ¿no? Sí, la mano. Exactamente, sí. Sí, estrecharle la mano. ¿Sí? Sí. Vale. Ok. Esto que es un poco de. Es una. Como casi una metáfora, ¿no? A ver. To break into a sweat.
empezar a sudar. So, empezar, to start to sweat, ¿no? O mencionaste... Es que puedes decir romper a sudar. Como romper, rompió a llorar, rompió a reír, que es to burst. Burst into. Into something. Sí. Pero creo que eso se dice cuando haces ejercicio, ¿no? And I broke into a sweat, sí. Y sudé. Me empecé a sudar. Sí. Can't think of anything right now. No. At the top of my head. Y, por ejemplo, oigo mucho, sudaba como un pollo. Sudar como un pollo. Sí. Sí. O un cerdo también. También cerdo, decís. Sí. Pero pollo es, parece más común. Sudaba como un pollo, sí. Sí, es que los pollos no sudan, Cintia. Tampoco los cerdos. Tampoco los perros. Vale, ok. Más. Ah, leaning. Lean backwards, to lean backwards. Echarse hacia atrás. So, o... Echarse, ese verbo echar. O... No, vamos con ese recostarse o... Eso es más como hacerlo en, yeah, en una... chair. Sí, una silla, ¿no? Sí. Recostarse. Pero echarse... Echarse hacia atrás. Hacia atrás. Sí. Sí. Es que backward o backwards es hacia atrás, ¿no? Hacia. Hacia, sí, hacia. Sí, hacia atrás. Bien. Luego, entonces, lean forwards. Echarse hacia adelante. Hacia adelante, ok. Y lean to the side. O para adelante o para atrás. Para adelante. What do you say? Lean to one side. Echarse a un lado o echarse a otro lado. A un lado. O inclinarse a un lado, inclinarse a otro lado. Vale. Todos reflexivos, esos verbos, ¿no? Sí, bien. Es like sentarse. Ajá, sí. To do to oneself, yeah. ¿No? Ok. Y eso de tilt your head back. Echa la cabeza para atrás. Echar la cabeza para atrás. Echarse no. No. Echar. Echar. Vale. Porque, yes. Punto. Vale. Pausa. Porque es la cabeza. Echar la cabeza. You've got control over the head. Vale. So it's not reflexive anymore, is it? Entonces, no estás... It's like you say mover un brazo. You're moving your arm. So you're sí. moving your head. So it's not the head moving itself. Vale. Sí. So entonces, that's why ya reflexive. No es reflexivo porque es... Una cosa haciendo algo con, a otra cosa, ¿no? Exacto. Vale. Bien. Ok. Y... touch your toes. Tocarse los dedos de los pies. Tocarse los dedos de los pies, ¿sí? Interesante, ¿no? Que no hay palabra para decir toes. ¿Dedos de los pies? Fingers of the feet. Well, they are fingers, aren't they? They are fingers. They just happen to be there. Cintia, son toes. No son fingers. Estos son fingers. Estos son toes. They are still fingers. They've got digits and everything. They're fingers, but they just happen to be there. De los pies, ¿no? Claro. Correcto. Vale. Gracias. It's like hair. Everywhere is still hair. It's just different names, but it's still hair. Vale, vale, sí. Un buen punto, ¿no? Ok, Cintia. So, yes. Roll your eyes. That would be something like poner los ojos en blanco. Poner los ojos en blanco. Fall over. To fall over. Caerse. Caerse. Entonces, ¿cómo dirías I fell over? Me caí. Vale. Ok. Y... to catch. Coger. Coger. Atrapar. Atrapar, mejor, ¿no? Agarrar. Catch a ball. Coge la pelota. Atrapa la pelota. Coge la pelota. Muy bien, Cintia. Sí. Vale, vamos a hacer ahora... Oh, ¿cómo dirías I fell over? Me caí. Me caí. Vale. Muy bien. To throw.
tirar, arrojar, echar, lanzar. Muchos. ¿Una pelota? ¿Qué prefieres? Tirar la pelota, lanzar la pelota. Vale, sí. Y en fútbol, to save the ball. Ni idea. De fútbol, no me preguntéis ni de fútbol, ni de tenis, ni de voleibol, ni de baloncesto, ni de golf, porque no tengo ni idea. Nada, ¿no? No tengo ni idea, es que no sé. Yo tampoco, Yo tampoco. ¿Atrapar? ¿Atrapar la...? No sé, a lo mejor tiene un nombre específico. Sí. Vale, entonces. Lo buscaremos. Home run. Un home run. Es que eso, ese deporte no está en España, ¿no? No sé. ¿Es de qué es? De los béisbol. Estados Unidos, de béisbol, ¿no? No tenemos béisbol en España. De béisbol. ¿Es béisbol? Creo, no sé. Es béisbol, ¿no? Posiblemente. Home run. Es cuando hacen una carrera. Llegan a casa, ¿no? Un home run. Algo así. Ok. Entonces, vale, para terminar, una pregunta para ayudarme con una confusión. Vale. Bajar, bajarse. Subir, subirse. Sí. ¿Vale? ¿Sabes cuando se dice la puerta se abrió? Sí. ¿Vale? Porque no puedes decir la puerta abrió. No. Porque abrió qué. Sí. Sí. Vale, pero la temperatura bajó. Y no se bajó. ¿Por qué? La temperatura bajó los grados. Sí. Pero con esa regla. Sí. De... No lo sé. A veces es. Es que solamente. Es flexible, a veces no. A veces. Pero puedes usar bajarse y subirse. Con temperatura no. No. Personas. Por ejemplo, subirse sí. al autobús. Sí. Sí. Y bajarse. Se subió al autobús, sí. Get on, get off. Sí. Subir, go up. Bajar, go down. Vale. Entonces, si estamos hablando de algo que has come down, bajar, ¿no? Por ejemplo, si un niño se sube a la mesa, yo digo, bájate, get yourself down. Sí. O get yourself off. Súbete. Off. Get off, ¿ya? Yeah. Get come off. Come down from. Sí. Es interesante. Sube, eso. Go up. Sí. Baja. Es que subir. Subir is just to go up. It could be up the stairs, subir. Subir una montaña. Subirse is more like your whole body goes on top of something. Like subirse a la mesa, subirse a la silla, subirse something. It's I don't kind know. Of getting on, isn't it? No. You get yourself getting on getting something. Off in vez de going up. Sí, subir sí. Es más esto. Subirse is like to go on top of something. En bajarse, to get yourself off, off something. Sí. Mm. Y bajar es just to go down. Sí. Vale, gracias. Has contestado algo súper importante para mí. Bien, me alegro. Vale, entonces ya hemos terminado un podcast bastante extraño. Tengo que editarlo. Muchas veces. Vale, entonces nos vamos. Y nos vemos. Hasta luego, chicos. Adiós. Adiós.